Una mañana Stan llega a la oficina donde todos están con nuevas corbatas, y es que el domingo había sido el día del padre, una celebración que a la familia Stan, al igual que la sociedad actual, le chupa un huevo porque no le hicieron nada. Es gracioso porque es cierto. Ya en la noche Stan le cuenta a su familia que olvidaron su día, a pesar que él se rompe el lomo todos los días para que coman y estudien. Entonces ellos se comprometen a celebrar su día a la mañana siguiente. De esa manera todos se levantan muy temprano para leer las notas que dejó Stan sobre la comida, los regalos y actividades que le gustaría hacer. Un inspector me fastidia por las leyes de construcción y mi electricista me está haciendo pasar un calvario. Steve, has aceptado que nunca estarás con una mujer, ¿cierto? Sí. Pero la pajarera solo era el primer paso, porque se comió una rica cena y Jerry le cantó una bella canción, y cuando se estaba relajando antes de dormir, Roger le dijo tremenda familia de mierda que tiene, que le hicieron una celebración toda pedorra 2 días después. Esto hace que la gente quiera repetir la celebración otra vez, por lo que borra la memoria de su familia con un aparato similar al de un presdero que solo se puede usar una vez al día porque podría causar daño cerebral. A los únicos que no le borró la memoria es a Roger y Klaus, al último porque le importa un carajo su existencia. Entonces decide repetir el día otra vez y todas las veces que sean necesarias hasta que tenga el día perfecto. Obviamente todo el mundo seguía girando detrás de los muros de la casa Smith, donde nuestro agente vivía su día de la marmota mientras evitaba que otros elementos alerten a su familia de lo que pasaba. Estoy... Una vez más. De nuevo. Y 2 más para la buena suerte. Y 1 para tu madre. Y todo iría bien para la gente hasta que Klaus decide tomar alitas en el asunto. Por ello, despierta a Steve para mostrarle todas las pajareras que hizo y contarle toda la verdad. Y como ha estado 6 meses en este bucle, entonces Stan encara a su hijo y llega toda la familia que se entera lo que le estaban haciendo. Ahí Stan se justifica y le dice todas esas cosillas que se tiene guardadas sobre ellos todo este tiempo. Adelante, Steve, llora. Sería raro que no lo hicieras. Adelante, Hailey, quéjate. Sería raro si no lo hicieras. Pero a pesar de lo hiriente de sus palabras, no importa porque hará que lo olviden. Sin embargo, su aparato ya no funciona porque Klaus lo estropeó por decirle que su existencia le importa un carajo hace rato. Entonces Stan debe tomar otras medidas. Creen que su relleno es más convincente. Todos... Nuestro pana lleva a todos a la CIA para conseguir otro borrador de memoria que los haga olvidar todo y ser una familia otra vez. Pero al llegar le comunican que el repuesto ha sido vendido a un coleccionista en Ohio, muy lejos de su ubicación. Un obstáculo que no los detendrá porque irán a toda marcha, o al menos eso intentan, porque terminan estrellando el auto y tirando dedo al final. Véanse sexy, no sabemos quién es o qué busca. El ratón jamás puede resistirse al queso. Así la familia continúa con su viaje en el auto de un hombre con suficiente anfetaminas para noquear un caballo. Entonces llegan con el coleccionista que les muestra el aparato que buscaban. Creo que ustedes vinieron por esto. Ahora hablemos sobre un precio justo. Stan roba el aparato y faltaban segundos para que pase el tiempo límite, pero Steve evita que les borren la memoria porque lo mejor será recordar este día para aprender de los errores que cometieron. ¿Ven qué, chicos? Este es fácilmente uno de mis mejores días del padre. ¡Y Navidad! ¿Sabían que es Navidad? Una mañana Roger descubre la serie Baywatch, algo que lo obsesiona, pero más importante es que Hailey y Jeff deciden tener un bebé, algo que emociona a la familia, al menos a los miembros que no trabajan, porque están en una crisis debido además que se convertirá en un abuelo un paso más cerca de la tumba. Por ello intentará evitar que su hija quede embarazada. Ay, gracias, papá. O debo decir, abuelo. Cubo recién hecho. Y como para asegurarse aún más de no ser abuelo, invita a Jeff a comer, pero en realidad lo estaba llevando para hacerse una vasectomía sin que él sospeche nada. Muy bueno que nos hayan dado un comedor privado, ¿eh? Pero, ¿por qué cree que el capitán afeitó mis cositas? Sin embargo, cuando viene el doctor, nota que Jeff es tremendo hueberto que no sabe ni qué ha venido a hacer, así que se niega a operarlo. Por su parte, Steve comienza a botar sus juguetes como un gesto de madurez para afrontar el rol de ser tío, y Roger sigue con su onda de ser salvavidas e incluso saca una intro donde él hace todos los personajes hasta que Lois la arruina su diversión. ¿Arruiné algo? Rani, sé honesta. ¿Crees que tengo lo necesario para hacer una salvavidas sexy? Roger, no sé qué está pasando. Y esa noche Stan llega a su casa para enterarse que su hija y su yerno se irán a las Bahamas a parearse, así que la gente lleva a toda la familia para impedirlo, una oportunidad que Roger aprovechará para cumplir su fantasía. Por su parte, a Steve le ofrecen pertenecer a un club de niños, pero lo rechaza porque sigue con su plan de ser un adulto, así que se escapa del club para ver el mundo real. Steve, dijeron que es peligroso salir del hotel. Esas advertencias son para niños, Klaus. Nuestro padre es llevado a la guarida de unos narcotraficantes y cuando estaban por eliminarlo, él les cuenta que es tío y lo dejan ir porque el líder también es tío, así que le da trabajo como supervisor de la mercadería. Puedo perder algunos gramos de producto, pero no sé qué haría si perdiera una de ustedes. Ahora dejaré de parlotear para que coloquen estos condones con coca en sus cuerpos. Y todo andaría bien para nuestros panas hasta que Klaus comienza a perder el control por toda la harina que se estaba aspirando, lo que genera una reducción en el producto que el líder nota y decide eliminar a ambos. Pero en ese momento llegan los del club de niños que le parten toda su madriz a los traficantes. ¿Sabes? Jamás he perdido a un niño. ¡Eres increíble, Mark! Volviendo a Stan, vemos que comienza su plan de impedir que su hija procree con el hippie y su esposo, hasta que Hailey lo enfrenta y le pide detenerse porque si le preocupa verse viejo siendo abuelo, no debe preocuparse porque no lo incluirá en la vida de su hijo, salvo para que le ayude económicamente. La cosa que más tarde, Stan se cruza con un actor en el bar que estaba frustrado porque mientras tiene un papel que le hace ganar los abucheos de todos, su compañero tiene un papel que todos aman, así que le propone que crucen homicidios. Él se deshaga de su yerno y Stan de su compañero. Que me guiñaras un ojo me hace pensar que podrías querer dormir conmigo. Y aunque me halaga, tal vez me provoca curiosidad. Pero Stan no quería que eliminen a Jeff, así que cuando recibe el mensaje de acción se levanta para impedirlo, pero por accidente su mayor temor se vuelve realidad porque se ve como un anciano. ¡Regrésenos la pelota! ¿Eh? ¡Ay, por eso odio a los viejos! ¡Tras él! Esto deja noqueado a Stan, lo que le da la oportunidad a Roger de demostrar que es un guardián de la bahía, pero falla, así que otro rescata a Stan para que él rescate a Jeff de su muerte. Esta experiencia le hace entender a Stan que no es malo ser un abuelo joven, al contrario es positivo porque de esa manera puede escapar cuando los niños están en casa. Y así aparentemente todo estaba solucionado, pero no, porque hay un problema más, ya que Roger olvidó mencionar que Jeff es extraterrestre y solo su mente es humana y que nadie más recuerda eso porque se los borraron cuando trajeron a Jeff del espacio en la temporada anterior. Jeff está en un cuerpo extraterrestre, sucedió en el espacio y nadie más lo sabe más que yo y ahora tú. Y el sujeto que está escuchando detrás de nosotros, sabemos que no estás dormido, amigo. Y ese pequeño detalle influirá en los intentos de ser padres porque por más que lo intenten, Hailey no puede quedar embarazada. Entonces Roger les termina de revelar la verdad a toda la familia sobre cómo Jeff volvió a casa. Una verdad que conmociona mucho a Hailey porque significa que ha tenido coito con un extraterrestre. No veo el problema, Hailey, mucha gente duerme con extraterrestres. Luisa Lane, la esposa de Marvin el marciano, los técnicos de cable que han venido a esta casa. Hailey termina siguiendo porque lo que le interesa es el cerebro y no el cuerpo de la persona que ama, pero afirma que sí quisiera tener un bebé. Entonces Roger le explica que hay una posibilidad: si un extraterrestre fecundo absorbe el cerebro de Jeff, este podría renacer como humano, y como él estaba ovulando termina accediendo a ser quien lleve ese parto después de un poco de súplicas. Jeff. Rápidamente comienza el proceso de embarazo y Hailey será la encargada de acompañar a Roger en esta aventura y lidiar con los malestares, los vómitos, los cambios de humor, los antojos, lo que comienza a colmar la paciencia del adolescente. Hailey, ¿cuántas veces has estado embarazada? Ni una. ¿Cuántas veces he estado embarazada? 4. Ahí su madre le explica el delicado momento que está pasando Roger y que debe tener mayor empatía con él. Entonces le hace una fiesta sorpresa donde les hacen regalos, pero para el bebé, que es Jeff, lo único que le gusta son unas lentejuelas de bebé, algo que no le parece a Hailey porque no es para su esposo. Esto provoca una discusión entre ambas partes que terminan con Roger huyendo de casa. Este pañal tiene una barra de chocolate. Papá, no íbamos a jugar. ¿Dónde encontraste eso? Paralelamente, saliendo de la escuela, unas conductoras de un programa de mediodía que buscan chicos pobres para cambiarles la vida abordan a Snot para su reality. ¡3 días felices! Ser pobre es tan raro. Cuando pienso en el atún de un elegante lugar de sushi y tú piensas en el atún de una sucia lata. como un gato. Entonces le hacen un cambio de imagen y revelan que quien lo nominó para este programa es Steve, que continúa con las sorpresas, pero todo eso no le gusta a Snot porque siente la condescendencia por parte de su amigo, así que al tercer día nuestro pana desaparece con la ayuda de su pana y ambos huyen por la ciudad hasta saltar un puente, y a pesar de lo terrible del día, Snot le gustó porque esas horas en que estaban escapando no había distinción socioeconómica, sino solamente dos amigos que huían del aprovechamiento de un programa de televisión. Entonces los panas se amistan y descubren que no están solos en ese túnel. Estoy muerta. Solo porque no cumpla con sus normas convencionales de belleza no significa que esté muerta. Saben que las portadas de las revistas están retocadas, ¿cierto? Volviendo al tema de Hailey, ella está muy preocupada por lo que le puede pasar a Roger con su esposo, pero su madre le pide calma porque las embarazadas son un mar de hormonas. Las mujeres embarazadas son sensibles. Y se quedan así para siempre. Dame 5. No me mires, Stan. Yo amo a las mujeres. Las respeto mucho. Por favor. Mientras tanto, Roger andaba vagando por las calles hasta que llega a unos hoteles baratos donde su familia lo esperaba, porque Francine, cuando estuvo embarazada, también llegó a ese lugar para decidir si bajarse o no el feto. Lo importante aquí es que Hailey le da su apoyo a Roger y le dice que el embarazo es de ambos y pueden tomar decisiones en conjunto. En este momento, Roger comienza con los dolores del parto y rápidamente lo llevan a dar a luz, donde sale una cosa rara, pero con un poco de baba alienígena tenemos al Jeff de tamaño normal. Jeff, ¿eres tú? Ajá, dámelo aquí. Necesito hacer contacto piel a piel ahora. No se prende. Desheredo a este niño. Una mañana la familia irá a recibir los resultados médicos de Stan, que no son muy buenos porque su peso, colesterol y triglicéridos han aumentado. Lo bueno es que no tiene enfermedades venéreas. ¿Oíste, Francine? El doctor me da prescripción para hacerlo en crudo. Y si bien a Francine le preocupa la salud de su esposo porque los años pasan y pesan, a Stan no le puede chupar más un huevo porque sigue teniendo desórdenes alimenticios, una conducta que no cambiará hasta que tenga una experiencia cercana a la muerte, y justamente Roger se la puede regalar porque con su dedo puede dar toques eléctricos que provoquen un infarto en el agente para asustarlo y luego darle otro igual para devolverlo a la vida. ¿No va a doler o sí? Para nada. ¿No le dolería? No, yo dije que no me dolería a mí. Entonces Stan es revivido y chequeado por el doctor, donde se compromete a hacer un cambio en su alimentación, además de hacer ejercicio para poder durar muchos años más. Pero todo eso era mentira, porque busca a Roger ya que sabe que él le provocó el infarto y que esos minutos inconscientes se transportó a una realidad donde guardaban todos los momentos de su vida, donde con solo tocarlos puede experimentarlos nuevamente. Por ello le implora a su amigo que lo vuelva a eliminar para ir de nuevo a ese mejor lugar, mientras a cambio Roger disfruta con su dolor. Buen inicio. ¡Stan, ayúdame! Sin embargo, Francine pensaba que su esposo seguía la dieta, por ello lo lleva a Stan a un restaurante de comida saludable para que dure mucho más tiempo con ella, compartiendo cenas iguales, una realidad del orto que la gente quiere aliviar volviendo a viajar a sus recuerdos más felices. Y más tiempo, déjame estirar las piernas. No puedo hacerlo, después de 5 o 6 minutos morirás, para siempre. Bien, como sea, solo dame una probadita. Ahí vemos que Roger comienza a cuestionar tanto su escape de la realidad, por lo que Stan construirá una máquina que tenga su corazón unos minutos y poco antes de que muera lo reviva, pero cuando su esposa vea que no ha anotado nada en su libreta de progreso va a encararlo y termina impidiendo que la máquina lo reviva, por lo que a Stan se le acaba su tiempo en la tierra y va al cielo, pero también su esposa, que hasta desvividos le sigue rompiendo las bolas en el paraíso porque ya no podrá ver crecer a sus hijos y crear más recuerdos juntos, por ello lo castiga con su indiferencia. No sabe igual sin Francine diciéndome que me detenga por mi propio bien. Por su parte, Steve quiere comenzar su camino universitario, por ello Klaus se ofrece a ayudarle porque él asistió a la estatal de Arizona. De esa manera ambos van a visitar las instalaciones y llegan hasta la fraternidad Beta Gis, donde conocen al pez porque en el pasado participó de muchas de las actividades y que ahora la fuerza hará que Steve pase por las pruebas de iniciación, y después de horas de tortura nuestro pana logra escapar y pedir ayuda, pero no era lo que esperaba. Tengo una emergencia aquí. Y dígales que fueron esos monstruos de Beta Gis. Falsa alarma. ¡Beta Gis! Y después de todos estos días sin comer o beber agua, Steve se gradúa de esa universidad que es una poronga porque no se necesita más que solamente ir. Mientras tanto, en el cielo Stan pregunta si hay una manera de arreglar las cosas y baja al infierno para negociar con Satanás y darle su alma la próxima vez que muera, a cambio que él y su esposa vuelven a la tierra unos años más. ¿Eres tonto o algo así? El asunto que la pareja despierta con los recuerdos del cielo y Stan ahora sí se propone comer sano y hacer ejercicio para durar más tiempo en la tierra y no tener que ir al infierno tan pronto. Necesito vivir para siempre. En la escuela se preparan para el concurso de talentos, pero son tan malos que el director se termina hartando y ordenando que cada acto sea diferente, además de ser entretenido para todos. Y aplicaré estrictamente mi política de una mujerzuela por actuación para asegurar una variedad. Ahí vemos que la competencia directa de Steve le juega sucio, por lo que no puede cantar, quedándose sin acto, pero Roger le promete ayudarlo a vengarse y tener un acto para el concurso. Y es que en el pasado él se hizo pasar por una marioneta para un ventríloco que no sabía una poronga de ventriloquía. Lo único que quería a cambio es compromiso por parte de nuestro pana. Este es tal vez mi personaje más difícil, física y mentalmente, aún más que mi personaje del fisicoculturista con retraso mental Arnold Schwarzenegger. ¿Qué cosa? Para conseguir todo esto, Roger solo tiene que utilizar un maquillaje especial para parecer de madera, un par de prótesis y una inyección paralizante para sus extremidades, y mientras Steve no decir que es una marioneta porque es un adjetivo que le emperra a la marioneta. Entonces presenta el show, lo que le encanta, le fascina, le engolosina al director. Señoras, ¿han visto un pájaro carpintero? ¿Quieren ver el mío? ¡Demonios! Por eso debía ensayar con el ave. De esa manera quedan todos los finalistas, pero Dingleberry, que así se hacía llamar Roger, no solo estaba ahí para competir, sino para eliminar a todos. La primera en caer es la acróbata, después va por el que cagó la voz de Stevie dejándole caer una pesa sobre la garganta. Oye, ¿dónde pones tu mano en esta cosa? Ah, no importa, lo encontré. Después se deshace de Barry encerrándolo en el sauna, dejándole los huesos, lo que provoca que Steve le reclame a Roger que está en un trance que no reacciona, y al ver las fotos de su antiguo ventríloco descubre que este fue acusado por una serie de homicidios donde culpaba a Dingleberry. Entonces va al manicomio donde está encerrado el otro man, que le cuenta cómo fue que se vio involucrado en esos crímenes y un fétido olor que producía en cada momento, lo que le da la pista a nuestro pana de revisar el maquillaje, donde las indicaciones advierten que una exposición constante puede derivar en psicosis. Pero cuando está por lavarle la cara a su amigo, este se levanta para clavarle una inyección con paralizante. Llegué temprano al club de libros. No, llegas tarde y ya son 2 semanas seguidas, estás fuera. Paralelamente vemos que Francine está algo enferma, pero en lugar de llamar al médico, la familia propone poner un negocio de miel local, pero en lugar de ayudarla termina teniendo una reacción alérgica. O hay que darle otra oportunidad y duplicar los remedios caseros. Ni creas. ¿Mamá? Él parece saber mucho sobre Burger King. Volviendo a Steve, vemos que despierta del camerino paralizado, donde Roger confiesa que él ocasionó todos los accidentes y sale al escenario donde todos se carcajean de las bromas de la marioneta. Entonces Steve ve al chico que lee clave Morse e intenta pedirle ayuda. ¡También estoy enamorado de ti, Steve! ¡Siempre te he amado! Ah, sí. No conozco la clave Morse. Y entre el público también estaba Francine, que ya era un engendro por no ir al médico a que le ayuden. Entonces termina el show para dar paso al gran final, que sería Snot escapando de un tanque de agua, y para que Steve no impida que Roger haga lo suyo, lo encierra en una caja y al escapista le pone una tranca para que no pueda salir, pero Steve recupera su movilidad y con el pasador que sujeta siempre su cabello se libera y va a ayudar a su amigo, pero aún no tiene suficiente fuerza, así que usa la debilidad de Dingle Berry en su contra. Tú siempre serás un maniquí. Yo... Entonces Snot se salva y a Roger se le quita el maquillaje, haciendo que vuelva a la normalidad para llevarse a Steve a la casa, donde se entera todo lo que generó usar ese maquillaje. No usar. Peligro, no abrir. Stan, no bebas esto. Gracias por ver este video y no me quiero ir sin antes mandarle un saludo a Andrés Cabrera, a Armando Mauro García, a Benjamín Bustamante, a Leonel Fabricio Amani, a Miguel Jiménez, a New Sartex, a Roger Alexis Rivas, a Saúl SQ, a Tatiana Gurto Rodas y a Valentín Peralta, que fueron los primeros en comentar el video anterior. Y gracias a todos los que comentan, likean y se suscriben, porque ayudan a crecer esta bonita comunidad. Conmigo será hasta aquí, yo soy tu amigo César André y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!